Nos encontramos aquí en el barrio Puertas del Sol, más exactamente en el lugar de la capilla. La razón por la que estamos aquí es porque esta es la última parroquia que ha sido fundada. Les presento al padre Wilson Barco, párroco de aquí. Padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, padre, seguramente las personas que nos siguen a través de los canales y de estos medios tendrán una pregunta. ¿Cómo se empieza una parroquia? ¿La gallina o el huevo? ¿Primero el templo y después la gente, o la gente y después cómo es la cosa? Primero la comunidad. El señor arzobispo tuvo la maravillosa idea de crear esta parroquia el pasado 1 de enero, pero para llegar a ese punto hubo que tener primero un proyecto de parroquia que durante varios años fue conformando la comunidad. En primer lugar, el padre Alberto Calderón, cuando este territorio formaba parte de la parroquia de San Pedro y San Pablo en el barrio Peralonso, no solo residió aquí, sino que además administró los sacramentos y fue formando la comunidad. Después, el padre Hugo Alberto Henao estuvo trabajando en esta parroquia durante 5 años y formó la comunidad. Bueno, pero a ver, esto era una vereda, pues, esto era como una manga y ¿cómo usted qué ha oído de la gente? Bueno, los representantes de la constructora cuentan que ellos compraron una finca y en la finca resolvieron empezar a urbanizar y empezaron a construir de abajo para arriba. En este momento hay más de 2.000 viviendas y aproximadamente 7.500 habitantes en esta ciudadela. Entonces ya teníamos panaderías, revuelterías, había gente y la gente preguntando, ¿y la misa? ¿Más o menos así fue que empezó la cosa? ¿O? Más o menos, porque desde que empezó a existir las primeras manzanas y los primeros bloques de apartamentos, llegó el padre Alberto Calderón a celebrar la Santa Misa en la plazoleta, que es la parte baja, y luego aquí en la parte alta junto a la casa de pastoral. ¿Y cuál es la casa de pastoral, Abela? Queda 3 cuadras de aquí, por el lado de la sala de ventas. O sea, la casa de pastoral es la casa donde vive usted. Exacto, es la casa donde vivo yo, pero que no nos pertenece porque es una casa alquilada. O sea, que es lo que tradicionalmente hemos llamado la casa cural. Exacto, así la conoce la gente. Entonces usted llegó a vivir allá. Sí. Y de ahí va, ¿qué hace un cura aquí? Bueno, un padrecito aquí se dedica a visitar los sectores, a visitar las veredas, a estar con los niños en las escuelas y los colegios, y además de eso, administrar los sacramentos aquí en la sede parroquial. Además, hemos conformado grupos para el estudio de la Biblia y con esos grupos pensamos llegar al punto de conformar pequeñas comunidades. Muy bien, pero a ver, ustedes empezaron a visitar la gente, el padre Calderón, dice usted, vino y celebraba, pero cuando esto no era parroquia. No era parroquia. Entonces, ¿cómo se llamaba esto aquí? Esto se llamaba Proyecto de Parroquia Santa María del Sol. A ver, entonces, son varios pasos. Primero es proyecto, ¿y después qué? Después de proyecto, en muchas partes se pasa por cuasi parroquia y luego se llega a parroquia. Aquí pasamos directamente de proyecto a parroquia. ¿Y qué es un centro de culto? Un templo o una capilla. Lo digo porque yo he escuchado eso, que en tal parte que ya tienen centro de culto, entonces ese es como un paso previo a... Sí, claro, tiene que haber una sede donde se puedan celebrar los sacramentos, pero sobre todo una comunidad. La parroquia es, ante todo, la comunidad de fieles. Padre, vea, nosotros llevamos mucho rato charlando y hay dos cosas. Usted no nos ha invitado a conocer el templo y la otra, tampoco nos ha invitado a la casa cural. Entonces, para que llame y diga que ya vamos para allá y que tengan el tinto preparado. Bueno, entonces, ya vamos. Bueno, ya. Listo. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí con el templo? Yo veo que es de madera, no es como muy inseguro. Sí, es inseguro. De hecho, en tiempo del padre Hugo Alberto, entraron a robar los equipos de sonido y demás cosas. Por esa misma razón no podemos tener el Santísimo, porque levantan 2 tablas y se lo llevan. Tenemos el Santísimo en otra capilla que corresponde a esta jurisdicción parroquial y que está en la vereda Alto Bonito.
Allá está el Santísimo. Yo de hecho voy todos los días a hacer mi oración allá en Alto Bonito y a celebrar la Santa Misa a las 7 de la mañana con grupos del colegio. Resulta que enseguida de la capilla funciona el colegio de la vereda y entonces todos van pasando cada día un grupo distinto a la celebración de la Santa Misa y participa también fieles de la comunidad que quieran estar con nosotros. Aquí la capilla es de madera, como ya lo hemos dicho. El proyecto es, con la ayuda de Dios y el paso del tiempo, llegar a construir un templo, pues, en material ya sólido, que sea una cosa digna para nuestro Señor y en honor de la Santísima Virgen María, porque debe saber que el señor arzobispo le dio como patrona y titular a esta comunidad parroquial a Santa María, Madre de Dios. Ese es el nombre que lleva la parroquia. Sí, entonces aquí una novedad, yo no sabía, porque yo tenía entendido es que era Virgen del Sol, ¿cómo? Sí, antiguamente era Santa María Puerta del Sol, luego Monseñor José Miguel cuando llegó la dejó Santa María del Sol, y el primero de enero que creó la parroquia la nombró Parroquia de Santa María, Madre de Dios. ¿Cómo le parece que me di cuenta que en todo el país solo hay tres parroquias que tienen ese nombre? Una está en Los Patios, municipio de Norte del Santander. Otra está en la diócesis de Girardot. Y esta, la nuestra, es la tercera parroquia en todo el país que lleva como titular y patrona a Santa María, Madre de Dios. Muy bien, ahí tenemos pues, pero me llamó la atención una cosa que usted dijo, padre, ahora, que se va para una vereda, o sea que con todo este poco gente que tiene aquí, aparte tiene otras comunidades para atender. Claro que sí, vea, aquí en el Puerta del Sol es una ciudadela que está distribuida en 8 sectores a nivel pastoral, y además atendemos 8 veredas, entonces tenemos el Águila, Alto Bonito, Santa Rita, Maracas, Pueblo Hondo, Mateguadua, Bajo Corinto y Alto Corinto, que es la vereda más cercana a la ciudadela y que ya es prácticamente otro sector más porque nos queda aquí casi a una cuadra nomás. Muy bien, y en todas esas veredas, la Eucaristía, hay capillas, se da la catequesis, o sea, un curita le queda escaso porque pues queda sobrepasado por tanto trabajo, ¿no? Bien. Usted tiene aquí gente que le ayude. A ver, uno tiene que moverse mucho y hay personas muy apostólicas que prestan sus servicios en la comunidad y colaboran sobre todo con la catequesis y con la... el canto litúrgico y la participación en la Santa Misa a nivel, por ejemplo, de ministerios como de lector o de acólito, pero sí hay que desplazarse a las veredas. Yo me esfuerzo por ir a Alto Bonito todos los días y los domingos tenemos también la Santa Misa a las 10 de la mañana, y en las otras veredas por lo menos una vez al mes tenemos la visita de la visita del sacerdote y la celebración de la Santa Misa. Vea, esto no quede, quizá no quede bien en la entrevista, pero yo me voy a devolver. Fue que ahora usted dijo que la capilla la habían hecho con la ayuda de Dios, y eso sí, muy importante la ayuda de Dios. ¿Y dónde quedan las empanadas? Sí, el padre Hugo Alberto promovió muchas actividades de ese estilo para poder recoger el dinero con el que pudieron levantar esta capilla. Ahora estamos en el proyecto de hacer nuevas actividades y para poder recoger los fondos. Bueno, pero lo importante es que ya está la capilla, que es muy digna, o me la imagino muy digna, porque el padre Wilson es muy juiciosito y los padres que han estado le han puesto su empeño. Entonces ahora vamos a pasar a conocer la capilla. Hágale, bien pueda, vamos. Vea, como dicen en el Chavo, me parece que es, usted no está para saberlo ni yo para contarlo. Yo le comento a los televidentes, el padre Wilson tiene un carisma muy especial,
Él no estaba esperando que yo le hiciera esta pregunta. Muchos sacerdotes, cuando uno les pregunta por su historia vocacional, dicen, no, pues que en tal parroquia, que el padre Wilson y que el padre Wilson. Muchos sacerdotes han llegado al seminario y son hoy en día sacerdotes, pues porque Dios los llamó, pero a través del padre Wilson. ¿Por qué no nos cuenta cuál es el secretico? Ese carisma especial de motivar para la vocación sacerdotal. En realidad yo no he hecho nada raro, ni especial, ni ha sido por cuenta mía. Dios se vale de uno y Él hace su obra. Lo único que yo he hecho es aplicar un consejo que me dio mi párroco cuando yo era acólito y luego seminarista de la parroquia de la Inmaculada en el Parque Caldas. El párroco era el padre Fernando Uribe García, que fue gran sacerdote, que en paz descanse. El padre me decía, para hacer cualquier clase de pastoral, lo primero que hay que hacer es hacerse amigo de la gente. Y eso bueno. Es lo que yo he aplicado a través de la amistad. Dios se ha valido de ese medio para llamar las personas y acercarlas a Él. Sí, o sea que usted se hace amigo de la gente. ¿Y cuál es el ganchito para hacerse amigo de la gente? Pues yo no sé, estar cercano a la gente y preocuparse por las personas. Pues usted, ¿por qué se tira la entrevista? Yo quería que me contestara. El fútbol. Ah. Bueno, con los muchachos, sí. Uno está cerca de los muchachos, estando en lo que ellos están, ¿cierto? Hablando en su propio idioma y compartiendo con ellos el tiempo y su manera de divertirse. Por ejemplo, en este caso, el fútbol, sí. Yo he jugado fútbol con los muchachos toda la vida. Esta es la hora que todavía meto goles. Pues le cuento que yo viéndolo así, calvo, canoso, me quedan dudas de que sea capaz de meter goles. De lo que sí no dudo es de ese carisma especial que Dios ha puesto en usted para llamar jóvenes a la vocación sacerdotal. Gracias a Dios, sí, Dios se ha valido de ese medio y pues eso es obra de Dios. Sí, por aquí resultó un padre de por allá lejísimos del Caquetá, que trabajó conmigo en una parroquia, y precisamente él me contaba esa historia. Me dijo, yo llegué por el padre Wilson, por el fútbol. Entonces vea que el fútbol también sirve para llamar sacerdotes a trabajar en la viña, como dice el Señor. Y no solo sacerdotes, le voy a contar una historia muy especial. Yo fui párroco en Arauca hace más de 20 años. Y los viernes tenía la costumbre de organizar el futbolito con los muchachos. Después de que me cambiaron de allá, volví 12 años después a celebrar una santa misa que me habían pedido el favor de celebrarla. Cuando terminé la misa, se me acercó una viejita que yo no me acuerdo de ella, yo no la conocía. Y me dijo, padre, vengo a darle las gracias. Y yo le pregunté, ¿y gracias de qué? No, padre, fue que usted salvó a mi hijo. Yo salvé a mi nieto, dijo. Yo salvé a su nieto. Primero, no me acuerdo ni quién es su nieto. Y segundo, ¿cómo lo salvé? No, padre, pues que usted se lo llevaba a jugar fútbol cuando los de la pandilla lo invitaban a irse a hacer fechorías con ellos. Bueno, ahí está. Y los de la pandilla, me dijo, están todos en el cementerio. Requiem eterna ona y domingo. Bueno. Pero mucho de hablar, mucha cosita, y del tinto nada. ¡Nos vamos para el tinto! Bueno, mi señora, pues ¿cómo llama usted? Porque qué pena empezar a preguntarle cosas y sin saber el nombre. Mi nombre es Carmen Teresa González de Castro. Muy bien. ¿Cuánto hace que vivía aquí? Cuéntenos un poquito de la historia de este barrio. ¿Usted llegó y esto era una manga o ya había casas? ¿Cómo era la cosa? Bueno, yo hace más de 11 años, pues yo vine acá con la mira pues de comprar casa. Más que todo pues mis hijos, porque vivíamos en Cervantes y por allá no éramos dueños, propietarios. Entonces, como los niños se murieron, entonces tocó que venir buscar, porque siempre hemos tenido un negocio. Cuando llegamos, esto no estaba construido. Entonces a la constructora nos dijeron que había un lote que apenas estaba para construir, entonces que si lo queríamos tomar. De hecho, pues de una, pues nos tocó que cocinar una plata para poderlo
para poderlo pisar. Entonces así fue que empezamos. Esto se demoró como año y medio, algo así, para que nos lo entregaran. Y ya cuando hubo el desastre de Cervantes, al mes, a eso en noviembre, en enero nos pasamos para acá. Bueno, pero cuando ustedes se pasaron, ¿había muchas casas, había poquitas? ¿Cómo era? ¿Esto estaba pavimentado, eran caminos? ¿Cómo era la cosa? No, todo estaba así, ya habían hecho las carreteras y todo. Para la parte de abajo todo estaba construido. Faltaba toda esta parte de por acá. De hecho, todavía falta. Pero bueno, nos dieron aquí, ya pues ya... Bueno, si usted es amiga del cura, tiene que ser que le gusta rezar. Sí, bastante, gracias al Señor, y he estado muy, 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 muy llena de Dios y de todo lo que... O sea, que de ahí, de ese filito de donde está la iglesia, le caen bendiciones de para acá. Sí, gracias al Señor. Bueno, cuénteme, cuando usted llegó aquí, si es muy católica, entonces dice, vea, yo ya no puedo ir a María Reina, me va a tocar buscar por aquí, ¿ya estaba la parroquia o no? No, la parroquia no estaba. A nosotros nos tocó, de hecho, yo iba con una compañera, una señora de por allí de la vuelta, que todos los días caminábamos, íbamos a Peralonso, nos íbamos por toda la carretera, íbamos hasta Peralonso a la misa. Después ya empezaron a dar misa ahí abajo en la plazoleta, entonces allá. Pero ahí como en un parque, así sí, al aire. En esa plazoleta, donde dice plazoleta, sí. Ahí sin capilla ni nada. Luego ya llegó el padre Alberto. Hugo Alberto, entonces ya no estaban, tampoco era capilla, allá en la casa pastoral, allá en la salida. Y ya después con el padre Alberto Calderón, que murió, allí donde dice casa, en sala de ventas, ahí también nos dan las eucaristías los domingos. Y con el tiempo compraron ya el lote y ya empezaron, fue en Ramadita o así como está, empezamos ahí allá. O sea que han rodado pero harto. Sí, sí. Empezaron abajo, después en la plazoleta, después en, no, mejor dicho. Yo iba pero, a Villa Julia hasta la misa los domingos. Bueno, pero ya tenemos la capilla aquí. Sí, y a usted le tocó hacer empanadas para esa capilla. Sí, nos tocó, de hecho, allá en la casa pastoral, ahí todo el frente, todos los domingos nos turnábamos entre las que estábamos en las reuniones, nos convocaba el padre, entonces cada 8 días era diferente el grupo para hacer las empanadas. Bueno, usted cuando habla con personas de otra parte, ¿qué les dice del barrio? Vengan, que esto por aquí es muy bueno, mucho paisaje, tenemos iglesia. ¿Usted chicanea con la iglesia o no? Ah, sí, yo le digo que es deliciosa, porque es como una, como algo, pues muy al aire, entonces muy, muy, ¿qué le digo yo? Muy, 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 muy buena, sí, muy, muy, no, no. No me sale en este momento, pero les digo que... Venga, yo le ayudo para que le salga. Allá en ese plano ustedes se ponen a charlar después de la misa, antes de la misa. Ese espacio ahí es muy, muy agradable, ¿no le parece? Sí, bastante agradable. Que a mí no me queda tiempo casi de estar por allá, pero yo sí veo que toda la gente, pues cuando sale de misa, se reúnen y está charlando y mirando el paisaje tan bonito que se ve, todo. No, y es que a usted qué tiempo le va a quedar. Yo veo que mantiene aquí en la tienda atendiendo pues los asuntos del negocio. Y si no se mueve, se le va a estallar la pitadora porque pues va a estar chillando. No, y el niño que está aquí llorando, que está aquí lo tengo. Oiga, muchas aquí gracias. Necesitaré un tintico. ¿Un tintico? Sí, claro. Sí, cierto. Vea, cuente cabezas. 1, 2, 3, 4. Nosotros por allí preguntando, pues nos dijeron, vayan donde doña Leida, pero se metió María del Carmen y dijo, María Olga, y dijo, entrevísteme a mí también. Y qué pesar, cómo no la entrevistamos. ¿Qué tal? Dejarme ahí de lado, ahí, ahí bueno, comiendo. Entonces la pregunta es la siguiente, es que de venida para acá vimos un aviso que decía chocolate con María. Ah. ¿Ustedes qué saben de eso?
Chocolate con María. Hable usted que está más. Bueno, el Chocolate con María es un espacio que se abrió en la comunidad para hacerle un tributo a nuestra Virgen Santísima. Como pudieron ver, allá tenemos el pendón, todos los miércoles nos reunimos toda la comunidad, 7 de la noche, rezamos el Santo Rosario a la Virgen Santísima con la comunidad, recepcionamos todas las peticiones. O sea que ustedes son como muy católicas. Ay, muy prácticamente. Católica, del último pelito hasta el último dedo gordito, bueno, del pie. A ver, ahora sí le tocó el turno a usted de ser famosa. Bueno. ¿Usted cuánto hace que vive aquí en este barrio? 12 años. 12 años. ¿Y esto antes, cuando usted vino, era una manga o cómo era la cosa? Estaba construida esta cuadra y allá era barranco, allá era tierra. Y la vinculación que usted ha tenido aquí con la parroquia, porque yo veo que el padre Wilson llegó y tocó y con mucha confianza, pues de pico y abrazo, se ve que es como muy amigo de ustedes. ¿Ustedes han sido cercanas a la parroquia? Muy cercanas, sí, sí. Claro que sí. Y desde hace más o menos 10 años, cercanas, colaboradoras frecuentes de la parroquia. O sea, que van a misa. Vamos a misa, tenemos el grupo de servidoras de la parroquia, las que hacemos el aseo todos los sábados. Nosotras tenemos también el grupo para decorar el templo en todas las ocasiones especiales. O sea que esos dones del Espíritu Santo que estaban allá y ese altar tan bonito, ¿eso lo hicieron ustedes? Sí, padre. Ve. Nosotras somos decoradoras, hacemos de todo lo que el Espíritu Santo nos ilumina, entonces lo hacemos con todo el amor. Bueno, aparte de la parroquia, que es muy central y muy importante en esta comunidad, ¿qué otras cosas hay así como representativas? Que uno pueda decirle a la gente del centro, vea, vengan a nuestro barrio, aquí tenemos parroquia, tenemos. ¿Qué hay aquí en este barrio? Está la Junta, conformada la Junta de Acción Comunal, que pues es un requisito de todos los sectores, ¿cierto? Tenemos la representación. Tenemos también los grupos del Cenáculo. El grupo del Cenáculo de Oración, el Santo Rosario, la Legión de María. ¿Usted es de la Legión de María? Soy legionaria, pero no asisto a las reuniones. Ah, la ya. Legionaria, la de Cadire, que está, vive allí. Ah, muy bien. O sea que aquí, según eso, hay Legión de María, hay grupo Cenáculo de Oración, Chocolate con María. El grupo bíblico que nos lo dirige el padre, muy comprometido, tiene 7 grupos, padre. Diga duro para que escuche el obispo. 7 grupos conformados, el padre solito, después de las homilías, es muy comprometido, llega a cada uno de los sectores porque él muy inteligentemente quiso organizar por grupos, porque como el barrio lo pueden ver es muy grande, entonces él se desplaza hasta el último recodo de abajo, o sea, él abarcó todos los sectores para que no tengamos la excusa de decir, ay, no, es que está muy lejos, es que... No, él mismo se va a cada uno de los grupos, él llega y estamos todas las viejitas, así como él nos dice cariñosamente, todas las viejitas estamos dispuestas a esperarlo. Es un espacio maravilloso que él nos ha proporcionado para conocer otra parte de la Biblia, para aprender a amar nuestra Biblia y nuestra... Y tener todas nuestras creencias apoyadas en lo que nos enseña el Padre. Y no solamente que nos enseña, es un grupo de formación, porque Él nos dirige, nosotras preguntamos, Él con todo el cariño, Él tiene mucho conocimiento y nosotras entendemos eso y lo hemos podido percibir así. Pues yo las veo a ustedes muy emocionadas, muy contentas, mejor dicho, si seguimos esta entrevista, no acabamos de aquí hasta las 3 de la tarde. Nada, decirles que muchas gracias y que nos alegra mucho verlas tan felices y tan cercanas a la parroquia y tan comprometidas. Y muchas gracias. Y que por los esperamos, y que los esperamos esta noche, porque esta noche vamos a tener la celebración del segundo año del Chocolate con María. Estamos precisamente organizando todo para que esto sea un espacio muy maravilloso para ella, es un homenaje para nuestra Santísima Virgen, a la que amamos profundamente. Ese chocolate es con rosario y, con pan. Chocolatico con pan, a veces es chocolatico con pan, con empanada, galletas.
Bueno, una arepita bien tostadita con mantequilla, listo. Bueno, y le encimamos el queso, padre, para que no quede triste. Muchas gracias. Que Dios les hasta bendiga. Luego. Muchas gracias, que les vaya bien. Gracias. Padre. Padre, vea, ya estuvimos haciendo la vuelta, pues, estuvimos allá en la capilla, tomamos tinto donde doña Teresa, saludamos a las otras amigas del Chocolate de la Virgen, recorrimos el barrio, todo muy bueno, todo muy bueno, ya llegamos aquí a su casa. ¿Cómo es la casa de un cura y con quién vive? La casa de un padrecito es una casa normal como cualquier otra, sobre todo en este barrio, todas las casas son idénticas. Esta es una casa alquilada, le pertenece a una familia que vive en Dañea y que muy generosamente nos ha permitido vivir aquí a un costo un poquito más bajo, porque tengo para contarles que los arriendos en este barrio son bastante costosos. Aquí un arriendo cuesta 700, 800 mil pesos, nos cobran un poquito menos. La casa es pequeña, tiene dos alcobas, la sala comedor, el estudio, pero es una casa muy digna, bien presentada. Yo vivo solo. No tengo empleada, viene una hermana mía cada 8 días a hacer los aseos, a lavar la ropa y de resto pues las cosas del día a día las voy realizando yo mismo. La comida, yo preparo el desayuno, que es muy sencillo, y preparo la cena, que es igual de sencilla que el desayuno. ¿Y qué y es? Por eso siempre lo tomo fuera. ¿Y qué es sencillo? ¿Un cafecito? Por la mañana es café con leche con galletas. Y por la noche es galletas con café con leche, para variar. ¿Y a mediodía va a un restaurante, donde una familia? A mediodía voy a donde familias que me invitan, y cuando no me invitan, voy a restaurantes que quedan aquí cerca. Bueno, eso queríamos, venir a conocer dónde está, pues, dónde está residenciado el padre Wilson. Ya conocimos su parroquia, conocemos un poquito de su historia, y todos los seguidores de este canal y que van a tener contacto con estos videos, pues van a tener la oportunidad de conocer la vida de nosotros los sacerdotes, porque a veces ustedes nos ven allá así todos juiciositos, todos rezanderos, pero no de una manera informal como nos han visto hoy. Entonces yo quiero agradecerle al padre Wilson que nos haya abierto las puertas de su casa, de su parroquia y de su comunidad, y le deseamos para los proyectos que vienen, la construcción del templo y tantas cosas que tiene planeadas que él nos ha compartido, pues que con la bendición de Dios y la ayuda de esta comunidad puedan salir adelante. Yo ya le advertí cuando él me dijo que pensamos hacer esto y que aquí la casa cural y que aquí, y esto es trabajo para muchos párrocos. Él hará su parte y los que vienen harán el resto. Muchas gracias, padre Wilson. Con mucho gusto, por aquí a la orden, serán bienvenidos cuando quieran llegar. Los domingos tenemos misa a las 8 de la mañana, 12 del día y 5 de la tarde, serán bienvenidos. También tenemos la Santa Misa en la vereda Alto Bonito los domingos a las 10 de la mañana.